Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde veremos a un científico rockero y hablaremos del ritmo de la ciencia en México y la necesidad de acelerarlo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues sí, hoy estará en el estudio el astrofísico José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Este científico mexicano ha publicado más de 170 artículos de investigación, docencia y difusión en torno a su asombro por el estudio de las estrellas y el universo. Pero también es roquero de corazón, toca el bajo y se presenta en la Oveja Eléctrica en exclusiva con su grupo Carbono 14. she's away Ain't no sunshine when she's gone This house just ain't too long Every time she goes away Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Julián Romero Pérez. Yo me llamo Gabriel Valentín Hernández Torres. Soy Fernando Palmas. Yo soy José Franco. Toco el bajo con Carbono 14 Tocayo. Soy el guitarrista y cantante Carbono 14. Soy guitarrista de Carbono 14. Pues, soy baterista. ¿Te imaginaste alguna vez de niño, de joven, a qué te dedicarías, qué harías profesionalmente? Pues la verdad es que no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí sabía que. La ciencia me interesaba. Hijos, la parte de la cantada y la roqueada siempre me gustó, pero nunca me imaginé que lo estuviéramos haciendo aquí, menos con usted. La verdad, nunca me tenía idea de qué iba a llegar a hacer hoy. Pues acabé siendo consultor acústico. Pues, querido Pepe, un gusto que nos acompañes en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica. Pues es un placer estar aquí contigo, Tocayo. Oye, pues ahora que estábamos escuchando tu música, que estábamos ahí en medio del de sabor de lo que quiere decir el arte y la música, tu grupo se llama Carbono 14, y como tú sabes, Carbono 14 sirve para explorar el pasado. Para, y en este caso, queremos hacer una especie de arqueología del deseo, ir hacia el pasado. Y quiero mostrarte algo para ver precisamente qué es lo que transpira detrás de los cuerpos que están actualmente interpretando música y en donde todavía vemos unos niños que soñaban de alguna manera. Tener una profesión, hacer ciertas actividades. Vamos a ver un, un fragmento de video que creo que va a ser muy ilustrativo al respecto. Padre, órale, vamos. I'm on a profitable dress company. Oye, sometimes I wonder where my classmates are today. I'm president of the pinkest plumbing company. I sell tallises. I used to be a heroin addict, now I'm a methadone addict. I'm into leather. Por supuesto, estamos hablando de Woody Allen en Annie Hall y estamos hablando de los deseos de lo que querían ser esos niños y cómo ya estaba en potencia. Y ahora que estabas ahí tocando el bajo, ahí estaba todavía el niño que deseaba hacer muchas cosas y que termina siendo astrofísico. Háblanos de ese proceso, cómo ese niño, ese muchacho que late todavía cuando tú estás haciendo música, estaba deseando, qué es lo que estaba planteando para el futuro. Pues mira, lo que, lo que sucede, yo me imagino que cada, cada persona lo vive de manera muy, muy particular. En mi caso, eh, me encantaban los cómics, me encantaban las revistas de monitos, como decíamos cuando era pequeño, y había una revista que se llamaba Los Supersabios, que pues este, eh, era una revista hecha en México. Eh, por dibujantes mexicanos y trataba la historia de unos jóvenes que estaban estudiando ciencia, estaban estudiando física y que se enfrentaban a un sabio loco que quería conquistar el mundo. Pero con el conocimiento que tenían estos chicos, estos jóvenes, eran capaces de hacer muchas cosas, hacer incluso naves espaciales y viajar a la luna, entonces a mí, eh, o sea, eso, eso, eso me sorprendía, me encantaba, me, me hacía muchas cosquillas el que el conocimiento de la ciencia te permitiera resolver problemas muy complejos, tan complejos, como para llevarte a la luna. Y estamos hablando de los años 50, cuando yo era, cuando yo era pequeño, y finalmente, a finales de los años 60, el ser humano llega a la luna. Entonces yo era, yo era estudiante y ya había pasado todo un proceso por el cual no sabía qué estudiar, no me veía yo como una persona dentro de las profesiones usuales, no me veía ni como abogado, ni como médico, ni como ingeniero, ni como arquitecto, ni como contador. Y había cosas que me llamaban mucho la atención porque las desconocía. La física era algo que me parecía muy atractivo. Las matemáticas me parecían muy atractivas, la filosofía me parecía muy, muy atractiva. Y la verdad es que yo sabía muy poco de esas cosas porque no era usual que un niño de 10, 12 años estuviera interesado por la física nuclear o estuviera interesado por la química. Eh, y, y bueno, pues este, el, eh, eh, la decisión importante la tomé cuando llegué a la prepa en donde al pasar de segundo de prepa a tercero de prepa, tenía que ir eh, en ese tercer año ya enfocado a un área específica. Entonces, cuando comenté que me interesaban la física, las matemáticas y la filosofía, me dijeron, bueno, vas a tener que eh, decidir porque la filosofía está en un área, está en humanidades, y físico y matemáticas están en otra área. Y bueno, pues este, decidí por físico y matemáticas. Eh, tuve que tomar un examen, el cual pues pasé de manera honrosa. <laughs> y, y bueno, ya con esto pude estudiar el tercero de prepa en esta área y finalmente entré a la Facultad de Ciencias. Y bueno, después... Este, me enamoré de, de la física, de la astrofísica. De la astrofísica, en donde tú estás explorando las estrellas y al mismo tiempo tenías la pasión por la música, que es otro tipo de estrellas, pero que nos habla de un universo en donde el ritmo es fundamental. Esos ritmos que descubrías en la música, tocando rock, de alguna manera también... Empiezas a descubrir o investigar los ritmos de la naturaleza, ¿no? La autorregulación de las estrellas. Bueno, sí, me encanta como lo dices, digo, nunca lo pensé de esta manera, <laughs> pero me encanta como lo dices. I'll leave Pepe Franco, premio UNAM de investigación científica en 2002 y premio de investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2009, es un científico roquero que explora mapas de las estrellas y del universo, mapas fascinantes que son obtenidos gracias a las vistas que abre la creatividad humana. De ello hablaremos más adelante. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros para hablar de las nuevas generaciones de supersabios mexicanos. El día de hoy nos encontraremos con el doctor Efraín Chávez Lomelí, quien nos platicará sobre los proyectos y el equipo de primer nivel que existe en el Instituto de Física de la UNAM. Este es el laboratorio del acelerador de 5.5 millones de volts del Instituto de Física. Aquí hacemos investigación. En muchas cosas, desde ciencia de materiales hasta física nuclear. Todo lo que está alrededor de la investigación experimental en física nuclear se pone a disposición de los estudiantes y ellos son capaces no solamente de entender de qué se trata, sino de armar, desarmar, construir, diseñar. Y de eso es de lo que quiero hablarles. Detrás de mí está Sugar. Es un blanco gaseoso supersónico que nos permite tener una especie de columna de gas y luego vacío alrededor. Entonces hay reacciones nucleares que ocurren entre las partículas aceleradas y los átomos o moléculas del gas. Tener un blanco gaseoso es un lujo que muy pocos laboratorios en el mundo pueden tenerse. Hemos desarrollado también eh, un equipo adicional que es un detector de neutrones. Tiene la capacidad de detectar eh, neutrones de alta energía y saber en dónde. Fueron detectados, no solamente saber que llegó uno y cuándo llegó, sino dónde llegó. Todos se han hecho aquí. Este es un laboratorio que nos ha permitido formar gente de muy alto nivel, desarrollar equipo de frontera en la investigación y poder entonces conducir programas de investigación eh, totalmente originales nos eh, convierte en un laboratorio interesante para muchos laboratorios en el extranjero ahora ya están ellos queriendo venir a, a trabajar con nosotros justamente por que tenemos equipos como este los experimentos que estamos haciendo en este momento ya son experimentos que difícilmente se pueden reproducir en otro lado pues muchas gracias querida Silvina por esta interesante nota después del corte regresamos a la noche cósmica de la oveja eléctrica con un científico rockero que nos habla del ritmo de la ciencia en México y de qué es lo que necesitamos para acelerarlo. Volvemos enseguida. Cómo de rayo estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica con un rockero científico para hablar del ritmo de la ciencia en México. Pepe Gordon conversa con el astrofísico José Franco sobre el impulso que requiere la ciencia en nuestro país y sobre uno de los proyectos que enciende su imaginación. Pero para ello es necesario el conocimiento. El, el conocimiento público de la ciencia, de las actividades que se hacen en ciencia en México. Háblanos de algunos de los proyectos o uno de los proyectos que a ti te apasiona, primero en términos de puro conocimiento, de lo que se está haciendo en México, en términos de investigación, que es verdaderamente notable, y luego vamos a pasar al aterrizaje de estos conocimientos, porque son dos, dos fases. Una es la búsqueda del conocimiento y otra es luego cómo aterriza. Eh, pues mira, yo creo que en México tenemos investigadores de primera, tenemos muy, muy buenos investigadores en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Tenemos gente muy, muy buena. El gran problema que tenemos es que los tenemos en números pequeños. El ejército que tenemos para generar conocimiento es un ejército pequeño. Y es un ejército que no tiene el armamento más adecuado para lanzarse a las batallas de generar eh, nuevo conocimiento. Entonces, eh, una de las cosas importantes es que México debe de crecer en el número de investigadores. Pero los pocos investigadores que hay están trabajando en proyectos... Eh, fascinantes y en proyectos. Uno de encierra negra, ¿verdad? Así es, yo creo que en proyectos que van a tener un impacto muy, muy importante en el futuro de la ciencia y estoy seguro que también en el futuro de la tecnología y la innovación. Eh, por ejemplo, tenemos grupos eh, trabajando con, en proyectos en el CERN, en Europa, en Ginebra. Eh, y que están haciendo un trabajo de primera, hay mexicanos trabajando en, en, en estas áreas y también se están desarrollando proyectos en nuestro país. En particular hay varios proyectos de astrofísica, se hizo el Gran Telescopio Milimétrico, que yo creo que este, este proyecto todavía uh, va a ver sus mejores años muy, muy pronto, y se acaba de hacer un proyecto ahí juntito. Al, al, al Gran Telescopio Milimétrico, 500 metros abajo del Gran Telescopio Milimétrico, se acaba de instalar el primer observatorio de rayos gamma que utilizan tinacos de agua como detectores. Es un, un proyecto único en el mundo, está en México, hay un consorcio de universidades e instituciones nacionales colaborando con un consorcio de instituciones estadounidenses y por un precio muy módico para lo que cuestan los, este, los proyectos científicos el día de hoy, se han puesto 300 tanques de agua en el volcán Sierra Negra para estudiar el cosmos en rayos gamma. Acaba de ser inaugurado, este es un proyecto conjunto México-Estados Unidos. Conacid le ha metido el cuerpo muy bien, la UNAM, el SIMBESTAV, la Universidad de Puebla, o sea, muchas universidades públicas eh, nacionales están trabajando y estoy seguro que este va a ser un semillero para científicos, ingenieros y estoy seguro que de aquí van a salir también muchos proyectos para la industria, para la innovación. Pero bueno, el tener un instrumento en nuestro país que es único en su género, único en el mundo y que nos va a permitir ver el universo en rayos gamma, es espectacular, porque la forma en la cual se ha estudiado el universo en rayos gamma anteriormente ha sido con satélites. Y los costos de un satélite, eh, de un observatorio espacial, eh, pues son de varios cientos a miles de millones de dólares. Y en México, en el volcán Sierra Negra, la inversión fue de únicamente 15 millones de dólares, en donde parte fue financiado por Estados Unidos, parte por México. Entonces, por una fracción chiquitita de lo que cuesta hacer un satélite y estudiar desde, desde el espacio el universo en rayos gamma, lo vamos a poder hacer aquí en México y, y yo creo que el ingenio, el trabajo que hacen nuestros eh, investigadores, su ingenio y su desarrollo tecnológico va a tener un impacto muy, muy positivo. Her, El proyecto de un observatorio de rayos gamma permitirá tener mapas más detallados del universo en una longitud de onda que antes no era factible ver desde la superficie de la Tierra. Más adelante, después del corte, exploraremos con el astrofísico Pepe Franco el impacto que este tipo de proyectos puede tener para acelerar el ritmo de la ciencia en México. Mientras tanto, vamos a una sección de la oveja eléctrica que nos deja con el ojo cuadrado ante los avances de la tecnología. Querida Aura al cuadrado, con los ojos cuadrados, con los lentes cuadrados, un gusto encontrarte aquí en la OEJA. Muchas gracias, Pepe. Fíjate que ha habido diferentes formas de interactuar con las computadoras, ¿no? A través del teclado, a través del ratón, a través de las tabletas, en donde ya estamos directamente sobre la pantalla. Pero ahora podría ocurrir que hasta con las uñas... Es un hecho y las uñas ya no solamente van a funcionar para decorarlas o este concepto de nail art y ponerles diseños, sino para integrarse a la tecnología. Vamos a verlo. Claro que sí. Esta es una uña postiza que desarrolló el laboratorio del MIT y lo que hace es que tiene cuatro capas adentro. Una que es la batería, una tarjeta de circuitos integrados o electrónicos, sensores y el diseño. Tú te la pones y empiezas a controlar tus dispositivos, tableta, celular e incluso computadora. Pero lo interesante es que lo hace con gestos. Aquí en la cocina es muy útil, la verdad es que los que hemos intentado cocinar con un teléfono es un poco complicado y aquí moviendo los gestos podrías también cocinar. Y la idea también es que quieren que esta uña sea un poco más discreta y puedas hacer ciertas funciones que haces en un teléfono inteligente desde tu uña. Pero hay que aclarar que todavía no está a la venta. Pero no duden que en un futuro no muy lejano podamos tener estas uñas postizas que puede usar cualquier persona, no importa el género. Simplemente se trata de integrar belleza, moda, tecnología en nuestro día a día. Y sospechar de quien se esté limando las uñas. A Eso lo mejor sí. está haciendo otra cosa. Como siempre, un gusto encontrarte aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a la Oveja Eléctrica con Pepe Franco, un astrofísico rockero que nos habla de lo que requerimos para acelerar el ritmo de la ciencia en México. Regresamos en un momento. She goes away. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para conversar con un científico rockero sobre el ritmo de la ciencia en México. Pepe Gordon hace dueto con Pepe Franco para hablar de lo que se requiere para que la ciencia se acelere en nuestro país. Fíjate que hay un punto que me parece muy importante. Digo, aquí estamos hablando de un proyecto maravilloso cuyos frutos prácticos en la sociedad, tarda años que a veces ocurran, pero desde la formación de cuadros hasta tecnologías que van a surgir de esto, pero eh, hay ya también proyectos en México que están maduros para que los empresarios que pudieran ser visionarios dijeran, vamos a invertir aquí y que pudieran colocar a México también eh, como punta de lanza. ¿A la vanguardia de lo que está ocurriendo en comparación con otros países? Bueno, yo creo que ahí el, el, el tema tiene, tiene digamos, eh, facetas, facetas diferentes. Si tú quieres hacer buena ciencia, tú requieres a un buen grupo de científicos. Para poder Eso es lo primero. ciencia. Sí. Si tú quieres hacer buena ingeniería, buena instrumentación, buenos desarrollos tecnológicos, buenos ingenieros, necesitas un grupo de científicos e que colaboren con un grupo de ingenieros. O sea, aquí eh, la colaboración de estos dos grupos es fundamental. Y ahora, si tú quieres hacer innovación, innovación de primera, necesitas un grupo de científicos, un grupo de ingenieros. Y un grupo de empresarios. O visionarios. Que estén dispuestos a trabajar juntos. Y esa es la parte que en México no se ha dado. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está el mayor problema? Pues mira, yo creo que hay muchos problemas. Este, yo creo que el, el primer problema es, digamos, el tener políticas públicas adecuadas que permitan que se que se den estas eh, sinergias entre estos, entre empresarios, en, entre estos grupos. Ingenieros Segundo, científicos. tiene que haber estímulos para los empresarios, para que decidan invertir en, 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 en alta tecnología. Y tercero, pues este, debe de haber toda una cultura en nuestro país de innovación que fomente la competitividad. Que fomente la inversión productiva que permita, pues, eso, que se desarrolle el país económicamente. Okay, entonces, necesitamos desarrollar, seguir desarrollando ciencia de frontera, necesitamos desarrollar tecnología y necesitamos hacer que converjan los intereses y los deseos de académicos y de empresarios. Sería fundamental. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos que hay que hacer es ver cuáles son las necesidades futuras de recursos humanos para los diferentes sectores eh, de la producción y trabajar en la formación de estos grupos, pero en una formación no de grandes números, sino de grandes calificaciones, bien preparados. Mm -hmm. Y esto nos lleva precisamente a... Plantear modelos distintos de futuro y de deseos para nuestros propios televidentes, para los jóvenes estudiantes que nos están viendo y que probablemente eh, tengan un deseo de por dónde podría circular su vida y saber que el referente de la ciencia está ahí como una invitación. Los supersabios mexicanos <laughs> del siglo XXI. Me encantaría, me encantaría que el futuro. De México sea un futuro brillante para los jóvenes. Pues Pepe Franco, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica. Pepe Gordon, un placer como siempre, Tocayo. Pues ahí están, como en la película Annie Hall de Woody Allen, las imágenes de niños mexicanos que podrían soñar desde hoy con la idea de ser científicos con la idea de que la ciencia en México nos traiga un futuro brillante que implica el aterrizaje del conocimiento en nuestra sociedad mediante una cultura eléctrica de innovación. El astrofísico y roquero Pepe Franco en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, Aguas con el Hacker, con nuestro querido amigo el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, aquí como siempre en la oveja eléctrica. Hola, Pepe. Oye, a veces damos permiso de que nos hackeen y realmente ni nos damos cuenta. A mí me da pavor cuando agarro el teléfono celular bajo una aplicación y de repente me doy cuenta que estoy dando permiso para entrar a mis contactos y una serie de cosas que dices, pero híjoles. Cómo se antoja esta aplicación. Pues sí, a uno le piden permiso para checar los contactos, para ver el estado del teléfono, para saber la localización donde estoy parado, ¿no? Porque eso se vende. Y fíjate, Pepe, por ejemplo, si tú entras a las redes sociales, por ejemplo, antes de entrar a las redes sociales, haz el siguiente experimento. Entra a Amazon o a cualquier tienda virtual. Amazon es la más grande, ¿no? Entras y busca cualquier libro del tema que quieras. Y te van a salir un montón de opciones, revisa algunas y qué sé yo. Y al final pásate a Facebook. Y vas a encontrar que los anuncios que vienen son sobre los libros que acabas de buscar. ¿Cómo es posible? O sea, ¿quién les dio el tip que tú estabas buscando eso, no? Entonces, evidentemente, ya hay un nexo. O sea, se venden, es, no sé si se venden, pero se comparten las listas de, 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 de usuarios de unos con otros y entonces tienen información que no tienen por qué tener, ¿no? Se metieron hasta la cocina. Se metieron hasta la cocina y les dimos permiso, además, ¿no? Nuestra privacidad es un mito en muchos sentidos. Es hackeo con consentimiento. Sí, entonces la pregunta es si estás hackeando cuando te están dando la chance de entrar a tu casa. <laughs> es como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en la oveja eléctrica para conversar precisamente sobre el hackeo con consentimiento que damos cotidianamente. Sí, gracias Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo Veo con nuestra querida amiga Miriam Moscona. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí sí, en la oveja Pepe, eléctrica. ¿eh? Como siempre. Cuando estamos hablando de observatorios, pues son plataformas para mirar al mundo de una determinada manera. Pero hay otro tipo de miradores, ¿no? Eh, hay una extraordinaria dibujante estadounidense, Christine Couture, eh, que eh, vive en Nueva Inglaterra y todos los días se asoma a una ventana digital, la del Senapred. Para ver la actividad de un volcán que la enamora y que repetidamente la trae a México. Me refiero al Popocatépetl. Y llama la atención cómo, para realizarlos, siempre mantiene un pie en la ciencia. La pintora Christine Couture mira a diario el Popocatépetl. Sería una idea romántica pensar que un volcán mantiene una especie de epistolario cotidiano con un observador que todos los días. Busca por internet el estado de ánimo de este coloso, activo desde su nacimiento a pesar de sus períodos de reposo. Hay una clara relación entre el formato de los obsesivos y hermosos dibujos del artista con la ventana de su iPad por la que ella observa en la página electrónica del Cenapred, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la actividad del Popo. Comienza en la objetividad científica puntual. Anclada en la realidad, pero alcanza a tocar la otra orilla, más subjetiva. Este proceso es un claro ejemplo de cómo el arte puede abrevar en la ciencia, aunque en realidad es el Popocatépetl quien imita el arte y nos llena de metáforas de fuego y hielo. Una de las imágenes que le hemos presentado es real y no un dibujo. Fue tomada apenas por una cámara de teléfono desde un avión. Ojalá. Y alguien la haya descubierto. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, la mosca eléctrica, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que explora los ritmos de la ciencia en México. Aquí en Canal 22, somos una opción.